Buenas noches, campeones de barrio. El día de hoy estamos aquí en el estadio de RG La Presa, iniciando la noche del día de hoy con el encuentro entre Vite FC y Corinthians. El día de hoy estamos aquí con los dos árbitros, van a ser dupla. El que está por el círculo central es este Martín García y el que está aquí atrás, bueno, exactamente aquí abajo de mí, es este Francisco Solorio. El día de hoy ellos nos van a estar acompañando y van a ser los árbitros de esta ocasión. Quédense aquí en Campeones de Barrio para ver este interesante y muy, muy buen partido que dará inicio en RG La Presa. No se pierdan también el próximo partido, que será entre Cobras FC y Roma 500. Bien, ahora sí, en este partido yo les llevaré las faltas y también los goles les iré diciendo. Sigue diciendo esta vez, pues, cómo se va poniendo el partido. Le daremos inicio en cuanto el árbitro pite. Le damos inicio a este primer tiempo sacando el balón. Es para la selección de Vite FC. Vite regresando hacia la defensa. Tocan para Borrego, primera vez que lo veo con el cabello recogido. Van hacia la defensa, tienen acercándose levemente a Corinthians con el buen Garay. Viene agarrando ese balón el buen Vite, vienen con la 15-15 con este Palma. Palma alcanzan a bajar de pecho el conjunto de Corinthians, va Garay. Garay regresando para la 12. Va Pepino intenta hacer ahí la jugada con el taconazo, no le sale muy bien. Regresan. Ahí falta ese. Esto es balón para la defensa. Defensa de Corinthians. Viene Corinthians para el 18, viene Pulpo, se la quita Palma. Palma acercándose, el disparo hacia atrás de la portería, rebota de vuelta en el arquero. El saque de meta va a sacar su arquero. Arquero, me parece que es este Raúl. Raúl regresa ahí el disparo por parte de este peludo. Llevaba muy buena dirección. Saque de meta va a sacar este Borrego. Borrego, arquero del conjunto de Vite. Hacen ahí el disparo, se resbala la casaca 12, se resbala este Palmita antes de poder agarrar el balón. Vemos que hasta el momento está jugando más en equipo el conjunto de Vite que Corinthians. Viene Corinthians con Garay. Garay vemos que trae una venda en la mano. Esperemos si no haya ninguna dificultad. El disparo le pega al poste derecho. Buen disparo por parte de la casaca 8 con este Soto. Excelente disparo. Va a ser el tiro de esquina de Vite. Vite saca hacia la parte de abajo, la alcanza a tocar la 12, tocando para Pepino, se la quita Palma. Viene Palma acercándose, el disparo por parte de Eder. Eder regresa ese balón. Se los quita, mano hacia la banda con Peludo. Tienen a este Pepino. Tenían a Pepino por el área, alcanza a tocarla la 12. No se regresan ahí. El árbitro no alcanza a marcar, creo que marcó el tiro de esquina. Sí, marcó un tiro de esquina. Tiro de esquina a favor de Corinthians. Lo cobran ahí, intentan hacer el taconazo. Eder no lo roza, ni siquiera lo toca. El saque de meta va a sacar Borrego. Borrego saca ese balón hacia su banda. La banda hace el disparo hacia la parte de atrás de la portería. Muy bien punteado. Bastante precisión en esos disparos hasta el momento.
Está este Led protegiendo el balón por la banda. Va Garay, le intentan sacar el balón, no lo logra. Parece que va a ser Pepino le saca en el balón, la agarra Borrego. Borrego le pone un poco de emoción al partido cuando se alcanza a resbalar antes de llegar a ese balón. Aún así la alcanza a agarrar bastante bien. Viene Eder acercándose, parece que va a ser el disparo. Decide pasar mejor hacia la banda. La banda regresa para el 11 con este Olalde. Olalde regresa. Decide que es mejor idea este irse por Soto. Y Soto, de igual manera, decide que mejor para Borrego. Borrego va a la casaca 2. El disparo. Muy, muy, muy bien ubicado por parte de Bonilla. Lástima que no pudo hacer el disparo correctamente. Se le fue un poco desviado. Le tiró un poco chueco. Vienen tocando para Pulpo. Pulpo de Corinthians. Parece que regresan hacia su arquero. El arquero Raúl. Raúl levanta el balón directamente. Tenían a este peludo y a este Garay en la parte de arriba. Les bota para Pepino. Pepino toca la 12. Disparo. Muy bien hecho por parte de este Choncho. Choncho con la casaca 12, la manda el buen Borrego hacia tiro de esquina. Saludo para Rubén y para esta Lorena que se acaban de conectar ahorita. Es el tiro de esquina de Corinthians. Deciden sacar para Choncho. Choncho regresa hacia la esquina. Esquina, van corriendo, la saca este Borrego a pierna derecha directamente para el servicio de banda. El servicio de banda viene para Pepino, el disparo ahí se va. Se va completamente desviado. Gracias a la espalda ahí de Vite. Viene Choncho regresando para la 10. La 10 con Garay. Garay regresa, va por la banda. La banda tocan ahí. El árbitro marca la primera falta. Falta de Vite, me parece. Efectivamente, primera falta de Vite. La primera de este primer tiempo. Segundo tiempo, se borran las faltas. El marcador en goles hasta el momento va 0-0. Han tenido oportunidades, creo que han tenido dos oportunidades de disparo el conjunto de Vite. Y tres, contando este, creo que irían cinco por parte de Corinthians. Viene Garay tocando ese puntazo hacia la parte de atrás. Parece que viene este, no alcanza a ver quién es. La 11 es este Neri. El árbitro marca la primera falta de Corinthians. Una falta por equipo. Viene Palma. Palma acercándose, hace el disparo ahí. Lo saca con bastante precisión el buen Pulpo. Pulpo lo saca con la pantorrilla. Tocan para Led. Led le rebota el balón Pepino. Viene Pepino con el balón. Alcanza a sacar a este Borrego. Va Vite nuevamente. Vite con la 12. 12 con Palmita. Palmita acercándose a la portería, tocan para Palma. Palma se acerca, el disparo la alcanza a sacar este Pulpo a pierna izquierda. Viene Peludo. Peludo acercándose nuevamente, tocan para Pulpo. Pulpo regresa nueva cuenta para este Peludo. Deciden que es mejor idea tocar para Neri. Neri regresa hacia Raúl. Raúl ese balón hacia la defensa lateral. Levanta el balón Pulpo tocando, intentan tocar ahí para este Pulpo. No logran ese balón, lo rebota antes Vite, servicio de banda para Corinthians. Viene Corinthians nuevamente, iba este Pepino a intentar ese disparo, no lo dejan, le ponen primero el cuerpo por delante. Vimos que ahí sacó este Neri con cabeza, va Neri, no es cierto, es este Eder, el taconazo ahí, tocan nuevamente, viene Palmita, el disparo va hacia la sección izquierda de la portería del buen Raúl. Excelente tiro. Le faltó un poco más de fuerza e ir hacia la dirección un poco contraria, hacia el poste derecho. De ahí todo bien con ese disparo. Intenta tocar Corinthians, toca. El árbitro no marca que es la falta. Viene el buen Peludo. Peludo acercándose a ese balón. La levantan perfectamente. Viene Neri. Neri, el disparo la saca este Borrego hacia la parte de atrás de la portería. Un tiro un poco difícil porque no alcanza a brincar bien. Hacer el tiro de esquina para Corinthians. Parece que la va a sacar este Peludo. Peludo hace el disparo, la alcanza a sacar de terreno peligroso de este
Le viene el disparo por parte de la casaca 12. El árbitro marcó una falta, ¿no? Es saque de meta. Viene Jalillo. Jalillo, este balón directamente hacia el círculo central. Va el círculo central, me parece, es la 26. Es este Paco. Paco Celas alcanza a quitar, viene Palma. Palma, el disparo hacia la parte izquierda de la portería. Muy, muy desviada. Va hacia la atrás de la portería de Raúl. El saque de meta. Va a sacar con manos. Sacan, tocan para Garay. Garay por la banda. Le intentan sacar ese balón. Alcanza a escabullirse Garay. Va Garay, se alcanza a resbalar. El disparo directamente hacia el estómago de el buen Borrego. Viene nuevamente. Parece que es este Led. Led por la banda. Regresa hacia el central. Tienen a Eder por la banda. Aquí abajo de mí. Se está posicionando nuevamente. Tocan para Led. Led por la banda. La banda pasan hacia el centro con la casaca 2, 2 con este Lobo, le alcanzan a hacer el disparo ahí, el conjunto de Vite no lo logran, viene Peludo saca en el 2 contra 1, va vale 21 con Peludo, con este Pepino, perdón, saca ese balón, es tiro de esquina para Corinthians. La cobra este Pepino, intenta alzar la pierna, viene Peludo acercándose, el disparo hacia arriba de la portería, bien hecho, muy bien hecho por parte de Peludo, un saludito para este Peludo con la casaca 30, que están haciendo el conjunto de Corinthians, están haciendo un excelente esfuerzo por esos disparos, le están dando hasta el momento bastante precisos. Va por la banda con este Led. Led del centro, viene la 12, el disparo alcanza Jalillo con la pierna derecha. Para 26 con Paco. Paco toca para Pepino. Pepino a la delantera, deciden ir otra vez a la media. Tocan para Peludo, el disparo ahí, demasiado apresurado para la ¿cómo se llama? La posición que tenían en ese momento. Viene nuevamente, saca Borrego, le parece que mete las manos ahí, parece que no. Pareciera, pero dice el árbitro que no. Vienen regresando el balón para el 7, el disparo, parece que lo iba a hacer, no lo logró. Viene, era este, el 7, no lo tengo registrado, es jugador nuevo al parecer. Ahorita les resuelvo quién es este amigo. Vienen nuevamente Borrego hacia la banda tocando para la delantera, tienen a Palma por el sector derecho. Están viendo aquí en bandalla el buen Palma con la casaca 15. Está alzando las manos para pedir ese balón. Deciden mejor irse hacia la defensa. Defensa que está muy, muy adelante. Está por la línea central. Regresa el mejor para Borrego. Borrego sale a jugar. Hace el disparo. Intenta alzar la mano el buen Raúl para desviar ese balón. No era necesario. Se fue directamente hacia la parte de atrás de la portería. Saca Raúl hacia Jalillo. Jalillo su defensa. Defensa, regresa nuevamente. Regresa, tocan hacia la parte de arriba. Pega en la protección de las gradas. Servicio de banda para Vite. El árbitro marca que es nuevamente el servicio de banda para Vite. Servicio de banda para Vite. Iba Vite, tienen a Jalillo en la defensa, tocan mejor para Jalillo. Jalillo tiene a este Paco por la banda, deciden irse completamente hacia la banda derecha de Jalillo. Va Paco levantando el balón directamente, me parece que es este Peludo. Peludo tiene a este Pepino por la delantera, tocan para Pepino, lo empujan por la espalda. Hacen el puntazo para el 72 con Mike. Se las quita Vite. Vite va con la 7. 7 acercándose en el 3 contra 1. Alcanza a salir perfectamente. Balón un poco difícil. No lo logran parar. Hacen el disparo ahí por parte de Vite. Se va desviada. Regresan ese balón para Raúl. Raúl por su área, pasan directamente, el disparo hacia la parte de atrás, bien intentado por parte de Neri,
esa carrera larga que hizo estuvo muy muy bien. Lástima que no logró hacer mucho, mucho ahí, solo hizo un disparo hacia la parte lateral de la portería. Muy bien hecho. Viene Vite nuevamente regresando para su portero. También les hago una observación al conjunto de Corinthians, y es que veo que tienen a muchos en la defensa y en la parte de la delantera no tienen a casi nadie, solamente está este peludo con este pepino, lo cual no es, o sea, sí alcanzan a llegar hacia la parte lateral. Iba el disparo ahí por parte de Pepino. Vemos en atrás que ya llegó el conjunto de Cobras, el árbitro marca la falta. Marca el empujón por la espalda, no alcanzo a ver falta de quién fue. Falta de Vite, la segunda falta de Vite. Viene Peludo, Peludo acercándose, parece que tocan para Pepino. La vuelve a recuperar, está peleando con la 2 con este Lobo. Lobo pierde el balón, viene nuevamente este... Está este Pepino por el centro, va Jalillo, Jalillo, el disparo le pega al poste derecho. Bien hecho por parte del buen Jalillo, pegándole a ese poste derecho. Jugada bastante bien elaborada. Viene Led tocando nuevamente, se la esquita Pepino, Pepino el puntazo. Viene nuevamente Pepino, el disparo le alcanza a rozar, ahí viene Led, sacan este balón. Saque de meta. Me parece que sí es saque de meta, sí. Obviamente saque de meta. Saca Borrego levantando ese balón. Le cae directamente en las manos a Raúl. Déjenme, les anoto aquí la segunda falta. Segunda falta de Vite. Partido hasta el momento bastante tranquilo. Los chicos se están dedicando a jugar como debe ser un buen partido de fútbol. Viene Vite. Vite acercándose nuevamente. Iba este pulpo a intentar agarrar ese balón. Va la casaca 7 tocando. Llega Peludo por la banda para proteger el balón. Peludo levantando el balón ahí con la pierna. El disparo. Disparo nuevamente por parte de Corinthians. Estamos viendo que hasta el momento tienen muchas oportunidades Corinthians de meter ese balón. Hasta el momento ninguna entrado. Eso habla de que Corinthians tiene muy buenas fuerzas para llegar a la portería. Pero pues este Borrego sí les hace un buen paro al conjunto de Vite para parar esos balones. Venimos nuevamente, viene el conjunto de Corinthians. Corinthians con Paco, se las quita Vite. Vite viene Led. Led por el círculo central, tocando hacia la banda. La banda va pasando esa línea central. Toca él, obstruye la casaca 7. Una pena que no haya llegado ese balón siquiera a tocar la portería o estar cerca de ahí. Va la 12, la 12 tocando. El disparo por parte del 7. Y le sale muy, muy desviada. ¡Cuando puedas, Dani! Iba ahí ese muy bien disparo, iba también va este Garay intentando llegar por ese balón, mete las manos, eso estuvo un poco mal. Alcanza a sacar con muchas dificultades el conjunto de Vite, ese balón de la esquina. Lo está haciendo de maravilla el conjunto de Vite aquí para defender también. Viene el disparo por parte de Vite, balón peligroso y bastante difícil para este Raúl. Solo lo alcanza a desviar un poco de ahí, lo empujan por la espalda, el árbitro marca la falta. Parece que está buscando una tarjeta. No, solamente estaba acomodando su bolsa. No, el árbitro marca la falta. Dani. El árbitro ahora sí marca la falta. Falta de Vite. Dani. Dani. Efectivamente es la cuarta falta. Cuarta falta de Vite. Su cuarta falta es la jugada peligrosa. Va a ser el disparo de Corinthians. El árbitro, me parece que es este Martín. Martín acomoda la banda. No es cierto, la barrera. La barrera está acomodando
Se va a hacer el disparo, va a pegarle Peludo. Peludo se acerca. Ya le dan la orden de que puede, está autorizado. Hace el disparo hacia la parte de arriba. No tenía esperanzas de llegar ese balón por la parte de abajo rozando el suelo ni por elevándola tantito. Tenían a mucha gente ahí en el área. Viene nuevamente Vite por la banda. La banda tocando nuevamente. Va la casaca 11 este Olalde. Le sacan el balón. Va Garay peleando el balón. Van por la banda peleándolo. Alcanza a salir Garay acercándose. Garay le hace una falta. Le hacen una falta a Garay, no alcanzo a ver quién fue, le marcan que es la quinta, me parece. Dani, quinta. Fue adentro del área, los que son penales directos ahí por faltas, exactamente como lo acaba de decir, dentro del área, no acumulan, se queda en cuarta falta, solo será el penal. Penal lo va a cobrar este Garay, que fue al que le hicieron esa falta. Les hago un breve acercamiento rápido aquí para que logren ver bien la jugada. Viene este Garay está esperando la autorización ahí. Va Garay acercándose, le va a pegar con pierna izquierda. El disparo y gol. Gol por parte de Garay, casaca 10 del conjunto de Corinthians, dejando el marcador 1-0 a su favor. Su primera anotación de Corinthians y la primera de Garay. Viene Vite acercándose nuevamente. Va Vite tocando con este Olalde. Le quitan el balón, viene nuevamente. Viene a Corinthians acercándose otra vez. Tienen a Garay y a este Paco. Va a la 7, el árbitro ahí marca la falta. El árbitro marca la segunda falta. Segunda falta de Corinthians. Va a ser el tiro. Dale. Viene ahí con el remate. Se la dan directamente al 6. El disparo hacia la parte de arriba. Viene Vite. Tenían la oportunidad con Chino para poder meter ese balón. No aprovechan bien. Dale. Viene Vite nuevamente. Se alcanza con el 7. La 7, el disparo. No alcanzan a hacer nada que no se pueda corregir. Ahí con tu marca, Carlos, no te descortes de él. Viene Vite acercándose nuevamente, protegiendo ese balón. Se resbalan hacia la parte de atrás, no sale ese balón. Va Peludo, el disparo, la mano. El árbitro marca la mano. Mano de Corinthians. Bueno, no solo la marcan como si fuera una falta. Solo es la falta, el disparo viene nuevamente, el contrarremate por parte de la casaca 3. Bien, muy bien hecho. Muy bien hecho por esa casaca 3. Y nuevamente aquí finaliza el primer tiempo de este partido bastante interesante con el marcador. Final de este primer tiempo, 1-0 a favor de Corinthians, gol por parte de Garay con la casaca 10. En unos breves momentos seguiremos con el segundo tiempo de este encuentro interesante aquí en RG La Presa, partido patrocinado por El Sabor del Fútbol, La Costeña. Quédense aquí en Campeones de Barrio, quédense conmigo, su compañero Adrián Oso, para seguir viendo la transmisión en Campeones de Barrio. Los dejo viendo
Dejo viendo aquí a la escuadra de Corinthians. Voy a hacer unas anotaciones rápido aquí en la cédula. No se esperen, campeones de barrio. Solo les damos 3 minutos de descanso aquí a los chicos. En unos momentos volvemos. Recuerden, en el segundo tiempo se reinician las faltas, empezamos faltas en cero. Faltas en cero, no se pierdan el siguiente partido que será ante Cobras FC y Roma 500. Igual, de igual manera aquí en RG La Presa, quédense en Campeones de Barrio para verlo. Aquí en los comentarios de Campeones de Barrio, ¿a qué selección apoyan el día de hoy? ¿Qué le está pareciendo el partido? ¿Cómo ven que están jugando los chicos? Cuéntenme, cuéntenme. Aquí Samuel Venosa, saludos, venga Corinthians, un saludo al Scrappy. Saludos a Scrappy, que la noche de hoy me parece que trae la casaca 7. Saludito para el buen Scrappy. Regresamos al segundo tiempo de este encuentro bastante interesante. En unos momentos iniciará el segundo tiempo. Así iniciamos el segundo tiempo de este partido. Dice aquí Lilian Rincón. Vamos Corinthians, un saludo para el patrón Torres. Saluditos para el patrón. Le damos inicio al segundo tiempo. Inicia sacando el conjunto de Corinthians. Corinthians tocando para 11, que es este Neri. Neri tocan hacia el centro, centro con casaca 12 con este choncho. Neri alzando directamente para la delantera.
El buen Borrego manda ese balón directamente hacia la parte de arriba. Es fuera, es servicio de banda, me parece. ¡Ese media! ¡Ese es la media! Servicio de banda, va a sacar Corinthians. Corinthians saca este choncho. Tocan para Jalillo, le hacen ahí el puntazo para desviar perfectamente ese balón. Es el servicio de banda nuevamente para Corinthians. Aprovechando que este Rubén lo está viendo. Cuéntanos, Rubén, ¿ya llegaste? Me acuerdo que habías llegado este viernes. El viernes que pasó, me recuerdo que habías llegado, no lo sé. Dime si ya llegaste y si vas a jugar esta semana. ¿Y qué día? A ver, cuéntame, ¿qué día vas a venir a jugar aquí a Campeones de Barrio? Buen disparo por parte de Corinthians. Tocan para Borrego, Borrego ese balón hacia la parte de abajo, llega Neri. Neri Andes tocando para Pepino. Pepino, les recuerdo, va en la tabla de goleo con 24 goles, me parece. No me acuerdo en qué posición va. Pero de que está dentro de esa tabla, está dentro de la tabla de los que llevan más goleo. Va Jalillo, el servicio de banda, tocan para Pepino. No es cierto, era este Garay, alcanza a agarrar Borrego a mano derecha. Viene la 8 de Vite. Vite, el disparo por parte de este Soto. Soto hace perfectamente ese disparo. Iba para gol. La alcanza a sacar nuevamente Corinthians. Corinthians va con Pepino por la banda. Dice aquí bonito, estoy en Veracruz. Ah, qué bueno. Andas ahí en Veracruz. El clima por allá supongo que debe estar muy, muy húmedo y caliente. Espero estés preparado para el día de mañana y ya estés por acá. El disparo hacia la parte de arriba de la portería por parte de la delantera de Vite. Dice bonito que te pegue. Ya mañana jugamos a las 9:30 en la reta. Ah, entonces allá te veo. Allá te veo, hermano. Te veo mañana en la reta Ecatepec. Espero y lleves a todo el equipo. Quiero ver nuevamente a bonito Catepec jugar y ganar el partido como siempre. Viene Corinthians. Me parece que fue la primera falta de... Sí, efectivamente, de Corinthians. Primera de este segundo tiempo. Dice aquí Samuel Mendoza, marcador. El marcador va 1-0 a favor de Corinthians. Iban ahí a llegar con ese remate el conjunto de Corinthians. Viene Pepino. Pepino regresando para Garay. El disparo hacia la parte del costado de la portería. Perfectamente hecho ese disparo, a mi entender. Dice aquí bonito que le pegue. Cobras. Ah, vas contra este Cobras. Cobras también va a jugar el día de hoy. Entonces supongo que van a hacer jornada doble. Te deseo mucha suerte, Rubén, al igual que a Cobras, les deseo suerte a los dos, a Cobras en el partido siguiente y en el de mañana. Viene Led regresando para Borrego. Un saludo también aquí para mi novia, esta Danae, me está viendo en directo. Saludos para ti, ya mañana nos vemos. Viene Borrego, el rechace de cabeza de Neri. Va a ser el servicio de banda para Vite. Vite sacando para la casaca, 3-3 con este Iván. Iván regresando el balón por el círculo central. Iván ahí para este 7, se las quita. Quita el balón, la 12 es este Choncho. Alcanzan a hacer el disparo al buen Pepino. El día de hoy no está metiendo goles este Pepino como de costumbre. Saca este Borrego, el rechace de cabeza de este Jalillo. Termina en el servicio de banda. Viene Led en la defensa. Parece que sube ese balón. Lo pasa mejor directamente hacia la defensa. Defensa con el 8. Tocando ahí, llega a puntear antes Corinthians a sacar ese balón. Le hace una falta. Falta de Vite. Queda levemente lastimado. Sacan la tarjeta amarilla. Profe. Profe. Número 2. Sacaron la tarjeta. Estamos viendo aquí a Corinthians. Está en el suelo. Está lesionado el jugador.
Y les comento, sacaron tarjeta amarilla para este Vite, la casaca 2, con este lobo le sacaron una amarilla. Tarjeta amarilla, esperemos ahorita se recupere el jugador. Al parecer ya se recuperó, va a sacar el portero. Portero es este Raúl, no, es este Waffle. Waffle va a mandar ese balón directamente hacia la portería. Le deseamos mucha suerte. Toma impulso. No, va a sacar este Jalillo y intenta hacer ahí el rechazo de cabeza hacia la parte de atrás del conjunto de Vite. Sacando el saque de meta. Es tiro de esquina. Tiro de esquina para Corinthians. Va a sacar a este Jalillo. Jalillo tiene a dos jugadores. Parece que este Garay. Intentan hacer el remate ahí. Sus defensas lo auxilian bastante, bastante bien. Vemos que hasta el momento están jugando muy bien los dos equipos. Sin muchas faltas. El árbitro marca la falta. Va a sacar una tarjeta. Tarjeta amarilla para Vite. Les falta la tercera. ¿Falta, me parece? No tengo aquí a. A. El presidente. Se me fue el conteo. Se me fue el conteo de las faltas. ¡Dani! Ya vimos, ustedes creo que también vieron. Me informa mi papá y presidente de Campeones de Barrio que es la segunda falta. Segunda falta de Vite y la número 0. No ha tenido faltas Corinthians en este segundo tiempo. Las faltas se reinician. Es el tiro de esquina para Corinthians. Saca Jalillo. Jalillo tenían a. El árbitro no alcanza a ver qué marca. Creo que es el saque de meta. Sí, saque de meta. Van tocando para Eder. Eder por la banda. Tocándose peligrosamente. Viene el Eder, el disparo por la parte de abajo. Viene Pepino. Pepino en el 2 contra 1. El disparo ahí. No alcanzan. Viene nuevamente. La saca Vite. Vite hacia Eder. Eder por la banda. Muy bien hecho por parte de la escuadra de Vite al defender ese balón. Balón desviado por parte de Borrego. Servicio de banda para Corinthians. Corinthians no se saque, viene con el pecho. Parece que este Garay le hacen una falta ahí entre los dos. El árbitro dice que se levante. Yo veo que alcanzan a pegarle pues un poco duro. Si el árbitro está más cerca de mí, creo que lo alcanza a apreciar mejor. Servicio de banda, no, tiro de esquina para Vite. Vite saca el 12 levantando el balón. Tenían ahí a la casaca 7 dentro del área. No alcanzan a tocar bien. Servicio de banda para Corinthians. Tiene a Samuel, a este peludo. Peludo regresando hacia su defensa. Miren, tocando nuevamente. Viene Corinthians. Corinthians regresando ese balón. Viene peleando con Vite. Tocan para este peludo, me parece. Y por la banda se la quita Vite. El disparo perfectamente ubicado por parte de Palmita. Lástima, se desvía al momento de hacer el disparo. No tenía mucha firmeza. Se resbala un poco. Hace que se desvíe. Viene nuevamente sacando este Waffle. Waffle hacia su defensa. La defensa con el 11, que es este Neri. Van pegándose ahí el disparo. Alcanza a sacar este Eder. Viene, va este peludo por el círculo central tocando para este Pepino. Pierde el balón, va nuevamente tocando peludo. Peludo protegiendo el balón, hacen las manos hacia atrás. Los dos van compitiendo ese balón. Va a la 72-72 con este Mike acercándose peligrosamente. Pasan hacia la banda. La banda iba con Pepino, le saca el balón. La defensa de Vite va por la banda. La banda por la parte baja. Baja, pasan ahí. El árbitro marca la falta. Yeah.
el árbitro marca la primera falta. La primera falta de Corinthians. Primera falta de Corinthians hasta el momento. Van a venir con ese disparo, disparo por parte del gol. Gol por parte de Lenta, saca 5. De Víquez, se emociona la grada. Se emociona la grada, viene anotando. Lenta saca 5, dejando el marcador empatado a 1. Viene con el puntazo, viene nuevamente Vite. Vite viene emocionado, mandan ese balón hacia tierra de nadie, es más seguro este saque de meta. ¡Dale! Viene nuevamente Waffle, Waffle regresando ahí. Intentaban tocar para su delantero, que es este peludo. Balón demasiado desviado para él, termina en el lateral de la cancha con ese servicio de banda. El árbitro, yo veo que el árbitro tiene una maña de tocarse mucho el pecho para tener preparada siempre la tarjeta. Viene el puntazo hacia la parte de arriba de Corinthians, tiene cabezazo para atrás de Eder. Eder regresando para este Borrego. ¡Eder, está solo! Borrego para el lado. Ah, ese balón, lo tocó este choncho, viene nuevamente Corinthians. Corinthians con peludo, peludo acercándose. Deciden dejarle ese balón directamente hacia este Paco. Paco pierde el balón, tenían a este Pepino también del lado derecho. Viene nuevamente peludo, no es cierto, sí es este peludo. Le quita el balón, Vite, Vite tocando nuevamente. Van a ir el disparo ahí, lo protegen. Viene este peludo, peludo nuevamente. Acercándose, disparo y gol. Gol por parte de Peludo Casaca. No, es este Pepino, perdón. Casaca 21 de Corinthians. Dejando en su cuenta personal 25 goles. Y dejando a su equipo ganando por 1. Van con la ventaja de un gol el conjunto de Corinthians. Vemos que con este gol ya se va a prender el buen Pepino, va este peludo, peludo regresando para el 27, balón demasiado largo, man, y alcanza ya con ese balón. Sacan ese balón para Vite, viene Vite acercándose nuevamente hacia el círculo central, Baldón se regresando ese balón hacia la banda. El árbitro marca la falta, no es servicio de banda, servicio de banda para Corinthians. Saca directamente para Borrego. Borrego viene nuevamente tocando para Led. Led por el círculo central, intentan tocar ahí para la 72, tocando para Mike. Peludo, Peludo intenta pasar frente a Pepino, no logran hacer esa jugada y va bien elaborado. Viene, viene el conjunto de Vita, el disparo hacia dirigido hacia el ángulo superior derecho del buen Waffle. Tiene nuevamente Waffle, acercándose Vite, nuevamente intenta la grada poner nervioso a el buen Waffle, no lo logran, viene Corinthians, Corinthians alcanza a hacer el disparo y lo agarran en el cuello, va Pepino, Pepino peleando el balón, el árbitro le marca la falta. Saca tarjeta amarilla para Vite. No alcanzo a ver para quién sacó la tarjeta. Para el 14, 14 de Vite. Vite, casaca 14. Es... no tengo tampoco registrado. Entran jugadores tarde. Pero la 14 ya tiene su primera tarjeta amarilla. Viene nuevamente el conjunto de Corinthians. El disparo le pega en la espalda de... va la 14 nuevamente peleando el balón por la banda. Alcanza a puntearla a la 23. El árbitro marca que sale. Sale servicio de banda para Eder. Eder va con la 12, 12 con este Palmita. Palmita regresando para este Borrego. Borrego tocan hacia la banda con este Eder le saca perfectamente el balón Pepino. Viene Pepino acercándose, se resbala ahí el árbitro.
están ahí agarrando entre todo el equipo. Están gritándole al árbitro, es este Martín. Tiene la 14, tocando para la 11. Acercándose al disparo de Palmita. Palmita decide hacer el toque ahí para Eden. Alcanza a salvar ese balón antes de que salga. Tenían la posición, la perdieron. Tenían para Palmita. Palmita acercándose nuevamente. Alcanzan a burlar el disparo ahí. Viene el remate y gol. Por parte de Víctor. Gol por parte de Olalde Casaconte. Dejan el marcador empatado a 2. Marcador interesante hasta el momento. Olalde. Chicharo, empieza a ganar desde ahí. Viene nuevamente reanudando el partido. Va a Corinthians. Corinthians tiene el balón. Es este Olalde. Gane. Van tocando hacia la banda con Corinthians. El árbitro marca la fuera, fuera a favor de Vite. Vite saca, va este Palma. Palma y Palmita son dos personas diferentes. El equipo los conocen, ustedes como que no. Están sacando ese balón, empuja el cuerpo. Vemos que Palma tiene el cuerpo más, mucho más robusto que la mayoría de los jugadores. Les mete el cuerpo y aún así no lo logran tirar. Ni siquiera sacar ese balón, sacan y es el servicio de banda y no tienen nadie para rematar. Viene nuevamente, reanudamos el partido. Vale, le da la banda. No alcanza a salir ese balón, alcanzan a recuperarlo, tocando para Palma. El disparo ahí a pierna derecha, no hacen nada. No hacen nada que no puedan reanudar. Va este Pepino, lo alcanzan a resbalar, exige la falta, no hay falta. El disparo por parte de Palma iba a la casaca 7 de Vite. Saca Waffle, Waffle directamente. Viene en el cambio. Va a entrar la 13 con este Chapo. Entra Chapo. Tarjeta amarilla para el 11, este Neri. ¡Neri! Viene nuevamente, va a hacer el disparo de Corinthians. Viene el disparo por la parte de abajo, rechaza el balón. Este Led, viene nuevamente Corinthians. Corinthians tocando para Neri. Ya se calmó la gente de la grada. Viene Neri, le hace una falta. Bueno, más bien le hace un pequeño roce el buen Palma. Mete la cabeza a este Bonilla. Va la 12, la 12 tocando para Peludo. Peludo el balón, alcanza a tocar la Led, lo empuja por la parte de atrás. Va Vite, Vite con Led. Le tocando, casaca 12, el disparo, le pega en el rostro, el contrarremate, gol. Gol por parte de la casaca 7. Dejando el marcador, ganando 3-2 a favor de Vite FC. Se reanuda el partido. Andrés. Entra, le pegan en el rostro a... Le pegan en el rostro a este... A este borrego. Esperemos que esté todo bien. Yo alcanzo a ver que este Garay le llega a pegar al... Le llega a pegar al... en el rostro. A este borrego. Ya llegó la selección de cobras, me parece. No es cierto, es este Roma. Roma, ya están los cambiadores. Está interesante el partido. Está un árbitro con el portero lesionado y el otro en su contraparte con el otro portero. Están tomando aire los dos jugadores en lo que esto se reanuda. Saludos a los 25 espectadores que nos están viendo aquí en directo desde Campeones de Barrio. Saludito para todos ustedes que día a día están aquí conectándose a los videos. En unos momentos vamos a reanudar el partido.
Ya se enojó de nuevo la grada. El árbitro está ahí en una discusión con este Mike de Corinthians. Viene Borrego, Borrego se levanta. Parece que van a levantar el balón, lo levanta Borre. Estaba este Palma para agarrar el balón. Viene Peludo, Peludo acercándose nuevamente, cruzando ese círculo central. Viene nuevamente acercándose, viene Vite, Vite protegiendo el balón de cabeza. El puntazo hacia la parte de arriba, va Palma, lo empuja por la espalda. Llega con el choque, el árbitro marca. El árbitro marca ahí ese empujón. Saca la tarjeta amarilla, parece que la va a tocar para este Palma. Saca tarjeta amarilla para Palma. Se reanuda el partido, viene Peludo. Peludo acercándose, viene la casaca 2, tocando para Bonilla. Viene nuevamente Peludo. Peludo directamente, el disparo hacia la parte de atrás de la portería. ¡Dani! Le damos a que se reanude el partido. Levanta el balón. Viene el rechazo de cabeza, el disparo y gol. Nuevamente la segunda anotación por parte de la casaca 7. De Vite dejando el marcador 4-2 a favor de Vite FC. Servicio de banda para Vite. Partido muy emocionante, ¿no lo creen? Viene nuevamente tocando Corinthians. Corinthians regresando para este Pepino. Pepino acercándose levemente hacia la portería. Va Palmita defendiendo el balón. Viene nuevamente tocando para la 11. Viene Vite. Vite regresando nuevamente para la casaca 7 con sus dos goles a favor. El disparo ahí le alcanza. Contra remate, gol. Gol. Dani, Palma. Le hacen una falta. No dejan que se junten ahí. Hay un pequeño pleito, ya están metiendo los dos equipos. No les puedo grabar esto, campeones. Están sacando a los dos jugadores que se dieron ahorita el golpe. Y fue una jugada, la verdad, pues bastante, bastante brusca. Aquí finaliza el partido, el marcador final 5-2 a favor de Vite. No estoy seguro del marcador, ahorita ya se fue el presidente. Según yo, van, el marcador final es 4-2. Ahorita les resumo todo el video y les pongo los marcadores finales. No se pierdan el partido siguiente, que será entre Roma 500 y Cobras FC aquí mismo en la PCRG, no se lo pierdan. Hasta pues sí, en unos momentos estoy con ustedes. Hasta luego.